Bueno, esta sexta edición es una otra ocasión para nosotros de encontrarnos, de celebrar nuestra identidad, nuestros valores, todo lo que aportamos acá a la sociedad canadiense. Es un momento muy especial para nosotros. En momentos culturales, un par de discursos, no demasiado, unos cuantitos, yo, mi colega ministra, porque tenemos una segunda latinoamericana que es ministra ahora, que es Soraya Martínez, que es chilena, y también la senadora Gálvez, que bien conocida de la comunidad latinoamericana también. Entonces hay comida de varios lugares, hay vinito, hay un poco de todo, y vamos a pasar una muy linda noche. Tenemos doctores, tenemos profesores, músicos, artistas, periodistas, hasta políticos que tenemos acá. Entonces ocupamos y seguimos ocupando este espacio que nos ofrece este país, que es precioso. Yo siempre digo, en Canadá las cosas no es que sean fáciles, pero son posibles. Bueno, muy orgullosa de, bueno, por una parte ser la primera mujer latinoamericana nominada ministro al gobierno de Canadá. Tenemos a Pablo Rodríguez, como ustedes lo saben, pero soy la primera mujer. Y es un orgullo para mí porque la comunidad hispana, la comunidad latinoamericana de Canadá, es una comunidad muy importante, más de 500,000, muchas mujeres, entonces me siento muy orgullosa de poder representarlas a ustedes. Bueno, yo creo que lo más importante es recordarse como latinoamericanos que nosotros somos más que fiesta y música y comida, ¿no? Que somos unos países muy importantes en la geopolítica. Tenemos familiares aquí, tenemos familiares en nuestros países, y que nuestros países pueden contribuir de manera muy importante a la democracia, al desarrollo de futuro, y yo creo que tenemos que recordarnos de lo que puede hacer Latinoamérica para el futuro de no tan solo de nuestro país, pero del mundo. Como nuevo embajador de la República Dominicana, me encanta ver la hispanidad vibrante aquí en Ottawa. Veo que la comunidad latinoamericana cada día es más importante en todo Canadá, y creo que con la unión y la fuerza pues podemos tener una voz más presente con Canadá. Para mí es un placer estar acá porque nosotros pues somos una comunidad que representa, somos una comunidad pues que aporta muchísimo a nuestras ciudades, a nuestro país. Para mí es un grato honor. Del Parlamento, me da mucho orgullo que se pueda realizar este tipo de eventos acá. Como siempre es bueno marcar ese día importante para la hispanidad, no solamente en la capital, pero en todo el país. Es un espacio bien importante para que la comunidad latinoamericana nos juntemos a celebrar, aprovechemos cada de estos espacios que el gobierno nos da. Qué linda tarde, qué gusto ver a tanto latinoamericano, como dijo el ministro, festejándonos a todos. En el Senado propusimos esta ley para reconocer la herencia latinoamericana porque estamos muy presentes en muchos campos, en muchos sectores, y nos da la ocasión justamente de acercarnos todos los latinoamericanos y de mostrar a nuestros compatriotas canadienses que estamos ahí como una parte más del mosaico canadiense. Bueno, estamos muy orgullosos por todo el reconocimiento que los canadienses están dando a las comunidades latinoamericanas y obviamente entre otros a los salvadoreños.
por el aporte económico, social, cultural que tenemos a este gran país que es Canadá. Muy bien, muy contento de poder celebrar un día de Latinoamérica en Canadá, de la herencia que tantos latinoamericanos tienen y dejan en esta sociedad canadiense, manteniendo muchos de ellos sus costumbres, sus tradiciones y siendo hoy parte fundamental del desarrollo de la sociedad canadiense. Muy feliz y orgullosa de ver una comunidad latinoamericana unida y por supuesto reconocida en toda esa labor y ese valor que aportamos a la sociedad canadiense. Súper orgullosa, sobre todo con la representación de Soraya, que somos mujeres, somos emprendedoras, que podemos, que sí podemos y nuestro lugar está firme aquí en Canadá. Muy orgullosa, realmente qué bonita fiesta para celebrar lo que estamos haciendo los latinos acá en Canadá, así en Laval, yo represento a Laval, así que feliz, feliz. Bueno, qué mejor que estar lejos de casa y estar rodeado de pura gente, de nosotros, de nuestro pueblo, de pura comunidad latina que nos entendemos y nos apoyamos. A mí me parece que esta es una excelente oportunidad para que la comunidad se junte y celebre, inicie las celebraciones del mes de la herencia hispana. Bueno, primero que todo, nosotros sentimos que este es un evento de una conmemoración muy especial, porque son nuestras comunidades las que forman parte del tejido social de Canadá. Es cierto que los latinoamericanos somos parte del mismo hemisferio y como tal nos sentimos muy atraídos por estar en Canadá. El mensaje es cada vez tener un liderazgo, superarse en Canadá para que los latinos realmente se les reconozca realmente lo que son, el compromiso que tienen con el desarrollo de este país y cómo somos una gran nación latinoamericana. Para nosotros es muy importante dar a conocer la gran contribución que la comunidad latinoamericana y caribeña da al país Canadá, que es un país de acogida y donde nuestras personas y, bueno, en el caso nuestro, costarricenses, también contribuyen al desarrollo a partir de la diversidad de muchísimas áreas.